Una infraestructura tradicional, nosotros necesitamos mucha mano de obra para hacer las instalaciones a nivel de los equipos, a nivel de la instalación eléctrica, mantenimiento de los el enfriamiento adecuado dentro del data center. Se requiere también mucha gente para poder hacer todo lo que es el cableado de redes y el mantenimiento de todo ese cableado que nosotros estamos haciendo, instalando en el data center. En el caso de una infraestructura convergente, nosotros tenemos un único equipo o un único rack que estamos metiendo dentro del data center que nada más requiere las conexiones de poder, digamos dos conexiones eléctricas, dos conexiones al nivel de redes y la solución está, es completamente funcional. Ya el equipo internamente va a poder utilizar la capacidad de almacenamiento que tiene, va a poder utilizar la capacidad de cómputo y va a poder utilizar los puertos de redes para comunicarse y para poder comenzar a hacer la instalación de las aplicaciones que necesite la empresa. Cuando uno escoge una solución de infraestructura convergente, uno tiene que tener claro cuáles son las necesidades del negocio, cuáles son las aplicaciones que va a querer uno eventualmente correr dentro de esa infraestructura. Esto es muy parecido a lo que ya nosotros hacemos en infraestructura tradicional, pero lo que nosotros estamos buscando, la gran ventaja dentro de la infraestructura convergente en este caso, sería que yo puedo modularmente ir creciendo esta solución. No tengo que pensar en cableado adicional o instalaciones adicionales, porque puedo simplemente incluir nuevos nodos dentro de la infraestructura que ya tengo. La idea precisamente fue crear sistemas que pudieran ser instalados de manera muy rápida y reducir el tiempo de instalación de meses a horas, y poder también reducir la cantidad de personal necesario para hacer ese tipo de instalaciones. Entonces, una vez puesto el sistema en el data center, lo único que se tiene que hacer es entrar dentro de la consola del equipo y decirle cuáles patrones son los que voy a utilizar para cada uno de los nodos que tengo instalados dentro del sistema.